Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que ha nacido para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. Hoy vamos a hablar del Casio CMD40. Este reloj que fue lanzado en 1994 enamoró a una generación de niños al dotarles del poder de cambiar los canales de televisión en bares, colegios y expositores de las tiendas, haciéndoles sentir los reyes del mundo y sembrando el caos y la incertidumbre entre los adultos. En aquella época, poca cosa molaba más entre los niños que tener una calculadora y un mando a distancia no solo de la televisión, sino también del vídeo y del equipo de música. Esto suponía tecnológicamente un gran avance respecto a aquellos relojes que solamente daban la hora. La función mando a distancia la conseguía gracias a la incorporación del infrarrojo en su parte superior y a incorporar las mismas configuraciones pregrabadas de los mandos a distancia de prácticamente todo tipo de fabricantes. Este modelo, en cuanto a tecnología se refiere, iba un paso por delante al CMD30, ya que este último no disponía de la función calculadora ni de aprendizaje que ahora veremos. El reloj dispone en su parte lateral izquierda de tres botones. En la parte frontal podemos ver los botones para calculadora, unos botones para subir y bajar el volumen, un botón de confirmación y uno para apagar y encender el televisor. La tapa trasera está sujetada a la caja mediante cuatro tornillos. Ahora vamos a ver los menús que tiene. Este reloj dispone de hora, alarma y cronógrafo. Dentro del menú de hora disponemos de un modo de televisión, otro de vídeo y otro de aprendizaje. Vamos a ir por partes. Dejando pulsado el botón superior izquierdo aparecerá la pantalla Set. Es entonces cuando podremos modificar los segundos. Cada pulsación en el botón de subir el volumen pondrá los segundos a cero. Pulsando el botón central del lateral izquierdo, alternaremos entre los modos AM y PM. Y pulsando el botón inferior del lateral izquierdo, alternaremos para cambiar la hora, los minutos y la fecha. Finalmente, pulsaremos el botón superior izquierdo para confirmar. Dentro del menú de hora y con el botón del centro, podemos alternar entre tres modos del mando a distancia. El modo televisión, el modo vídeo y el modo aprendizaje. La función de aprendizaje no es más que la posibilidad que ofrece el reloj mediante un infrarrojo de introducir un código diferente al que aparece en la lista del manual. Se colocaría el infrarrojo del reloj a 3 centímetros del infrarrojo del mando a distancia y se pulsaría un botón en el reloj y uno en el mando a distancia memorizando las señales. Pulsando el botón inferior izquierdo pasamos al modo calculadora, una calculadora de 8 dígitos en la que fijándonos en las inscripciones y en los botones podremos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Los botones de la calculadora es necesario apretarlos con la uña, un problema si las tenéis tan cortas como yo. Pero bueno, vamos a intentar hacer una cuenta sencilla. 8, vemos las inscripciones, por, 3, cuesta un poco, 3, vale. Vamos a sumarle 46. 46. Vale, y vamos a dividirlo entre 7. Daríamos al igual y 10 es el resultado. Dándole de nuevo al botón del centro se pondrá 0. Ahora iremos al modo alarma pulsando el botón inferior izquierdo. Una vez en alarma, dejando pulsado el botón superior izquierdo, aparecerá la pantalla Set, en el que podremos cambiar las horas. El botón inferior izquierdo nos servirá para cambiar entre horas y minutos. Una vez que sepamos qué alarma queremos poner, confirmamos con el botón superior izquierdo. En este modo de alarma, el botón central nos servirá para activar y desactivar la señal horaria y la alarma. Bueno, y ya visto todo esto, ahora vamos a centrarnos única y exclusivamente en la función mando a distancia. En el modo televisión, dejando pulsado el botón superior izquierdo, nos aparece este menú, en el que tenemos que introducir el código de la tele que vayamos a utilizar. Pulsando el botón de subir, iremos eligiendo el código. Si no sabemos el código, nos fijaremos en esta tabla.
viene en el libro de instrucciones y son los códigos de los principales fabricantes de televisores. Pero claro, no vamos a ir siempre con el libro de instrucciones encima para ver los códigos, así que no os preocupéis, hay un método igual de eficaz pero un poco más lento, y es con el botón inferior derecho, sí, el rojo. Iríamos pulsando y va mandando una señal de que quiere apagar la tele. Cada vez que lo hace, pasa al siguiente código. El código que apague la tele, ese es nuestro código. Una vez que ya tengamos el código del televisor, podremos subir y bajar el volumen, encender y apagar la tele y ejecutar otro tipo de órdenes que vienen en este listado. En el modo vídeo también tendremos que introducir un código con la ayuda de esta tabla. Una vez introducidos los códigos, podremos subir y bajar el volumen, darle al play, parar, ir para adelante, ir para atrás, etc. Ahora pulsemos de nuevo el botón central de la parte izquierda para irnos al modo aprendizaje. El modo aprendizaje, si dejamos pulsado el botón superior izquierdo, nos aparecerán estos códigos. Lo siguiente que tendremos que hacer es dejar el infrarrojo del reloj a 3 centímetros del infrarrojo del mando a distancia. Para memorizar los botones del mando a distancia, lo que tenemos que hacer es dejar pulsado cada uno de los botones que se indican hasta que parpadee. Vamos a hacerlo con el 1, y ahora lo siguiente que tendríamos que hacer es pulsar el 1 en el mando a distancia. Fijaros porque tiene que recibir la señal. Dándole al botón, se ve que recibe la señal, y el 1 desaparece. Ahora vamos a hacer lo mismo con el 2, y así sucesivamente. Vale, voy a adelantar un poco el vídeo para que no se haga tan largo. Una vez que hayamos metido todos los números, nos aparecen los signos: más, menos, multiplicación y división. Entonces, viendo las inscripciones, vamos a ver qué nos interesa que haya en cada uno. A mí, por ejemplo, aquí en el más, me interesa que sea el de subir el volumen. Así que en el mando damos al más de subir el volumen. Ahora volvemos a hacer lo mismo con el menos, que me interesa que sea bajar el volumen. Al botón rojo le podremos poner el de apagar la televisión. A día de hoy es bastante difícil que podamos utilizar este reloj con una tele que tengamos en casa, ya que antes las teles utilizaban un sistema de infrarrojo, en cambio los mandos de ahora pues utilizan una tecnología de radiofrecuencia más avanzada que permite mandar las señales a más distancia y traspasar objetos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo queda el reloj puesto sobre mi muñeca de 18 centímetros y ver un poco sus características y especificaciones. El cristal del reloj es acrílico y la caja de resina. Tiene una anchura de 42 milímetros, un largo de 49 y un grosor de 13 milímetros. Su peso total con la correa de goma y todo es de 38 gramos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que suelo dejar un enlace aquí arriba a la derecha y otro arriba a la izquierda. Dejar vuestros comentarios aquí abajo. Y nada, espero que os haya gustado la revisión de este reloj. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.